Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y malamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz.
profesión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el libro.
decir su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamada entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de hubo un plan que nos iba contra el pueblo de Israel. Días de hubo un plan que nos iba contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escenar y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la el acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el Thank you.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más mientras
se juntan todos los águilas. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de este grandioso día. Vamos a darle gracias por este nuevo día. Amado Padre Celestial, Señor Dios, que tú controlas todo en cada minuto, en cada segundo, Señor, cada fracción de segundo, tú entras en la escena, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el dador de vida eterna, Señor. Tú, antes de la constitución del mundo, oh Padre amado, allá cuando tú eras el Elohim, allá en la eternidad, cuando tú eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí programaste y tú te desplegaste hacia abajo. Y formaste el mundo invisible, oh Padre amado. Y en ese mundo invisible tú formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan su función, para que fueron creados. Luego hiciste el mundo visible y desde ahí empezó el tiempo. Y desde ahí empezó, Señor, desde en el principio Dios creó cielos y la tierra, oh Padre amado. Y desde allí ha empezado la caída. Y hoy tenemos como 6.000 años y más, oh Padre amado, que tu programa no puede quedar ahí. Tú enviaste en este mundo invisible, Señor, tú creaste. Tú hiciste un programa a través de esas 6 fiestas, Señor. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Todo un programa completo, oh Padre. Oh, glorioso Señor. Y tú desde ahí dijiste, Señor, en Juan 14, 19, dice todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, que tu palabra, si nos mantenemos en tu palabra, estaremos junto a ti, oh Señor. Lo mismo dijiste en Daniel. Cuando tú le dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, pero ha llegado este tiempo del fin donde tú hiciste también dentro del programa, estaba de que iba a venir un séptimo ángel a revelar todos los misterios. Entonces vino en la escena Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas. Y esa es la razón, ese es el motivo, Padre amado, que nos juntamos para hacer un compañerismo a través de la lectura de estos grandiosos mensajes que tú enviaste, oh Señor. Desde la gloria misma tú enviaste, Padre amado. Y ahora nosotros, la novia, el tipo de Juan, Señor. Cuando Juan estuvo en la escena, Dios, tú le enviaste, Señor, otro mensaje a profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Dice, cuando Juan estaba mirando todo esto, oh Padre, nosotros tenemos que cumplir esa última promesa, Señor, de comernos el libro. Oh Padre amado, y esa es la razón, y ese es el motivo por el que nos juntamos, Señor. Y te agradecemos, Padre amado, no es que te buscamos, sino tú en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, tú nos encontraste, Señor.
No es casualidad, no es coincidencia. Para ti no hay coincidencia, sino dentro de tu programa todo está hecho esto, Señor. Y por eso nos inclinamos a ti y te decimos, bendice, Padre amado, lo que hacemos. Y nos acercamos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra, Padre amado. Y hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura. Señor, guíanos, Padre, para hacerlo de la manera como está escrito, Señor. Como dijo en la Biblia, ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces queremos cumplir y entrar en la cena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a continuar con el mensaje La marca de la bestia. Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1956. Voy a iniciar con los párrafos 23 al 28. Mensaje La marca de la bestia, párrafo 23. Dice, ni siquiera debían sembrar maíz. Lo que nacía en los campos, así lo dejaban. No debían podar la viña ni nada. El que era pobre en el territorio debía comer de eso. Un tipo muy hermoso del milenio. Noten, cada esclavo, cuando él escuchaba el sonido de la trompeta, podía aventar su azadón o con lo que estaba trabajando y decir, soy un hombre libre. Yo no podía rendirme, redimirme a mí mismo. Pero Dios, por su gracia, ha declarado un año de jubileo. Por lo tanto, creo en Dios. Y ya no tengo que seguir trabajando. Y las leyes de la tierra reclamaban su libertad. ¡Qué hermoso tipo del día de hoy! Nosotros, pobres extranjeros, nada que pudiéramos hacer. Si guardamos cada sábado, cada luna nueva, dejamos de comer carne, si guardamos toda clase de días y hacemos toda clase de sacrificios religiosos, estamos bajo una carga. Nosotros estamos vendidos al pecado. Nuestros parientes nos vendieron al pecado en el jardín del Edén y estamos cargados bajo ataduras de pecado como esclavos del diablo. Nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. No hay nada en lo que no podamos ayudar, porque toda nuestra hechura, toda nuestra naturaleza y todo lo que somos es pecado. Pero cuando llega el tiempo del jubileo, somos libres y la trompeta es el evangelio, las buenas nuevas. La trompeta fue el evangelio entonces. Buenas nuevas. Usted ya no está atado, usted ya no tiene que vivir en pecado. Puede irse a casa y ser libre. Ya no debe ninguna deuda. Toda proclamación de emancipación ya se firmó y usted es libre. Párrafo 24. Y hoy día, cuando un hombre escucha las buenas nuevas, Cristo murió en su lugar. Nada que usted pueda hacer al respecto. Cristo pagó el precio. El evangelio suena, usted puede arrojar cada cigarrillo, cada tabaco masticable, cada botella de whisky, todo lo que lo está atando y decir, soy libre. Esta es la buena nueva. Cristo me hizo libre. Ustedes son un pueblo libre. Ya no tienen que seguir más, ya no tienen que seguir sirviendo al diablo. Ustedes pueden ser libres si desean ser libres. Ahora usted no tiene que beber, no tiene que andar corriendo alrededor, no tiene que maltratar a su esposa, no tiene que maldecir, no tiene que mentir, no tiene que robar, no tiene que estar preocupado, pues usted tiene recursos en el más allá que nunca se han aprovechado de las generosas bendiciones de Dios que el mundo no sabe nada al respecto. Usted dice, tengo que tener un poco de placer. Pues hermano, si alguna vez escucha las buenas nuevas de la trompeta, los placeres mundanos le parecerán tan poco. Son metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted ya no los necesita más. Párrafo 25. Estas nuevas son mucho más grandiosas que las viejas ataduras de la esclavitud, las viejas marcas del pecado que les causaba ojos apesadumbrados por fumar cigarrillos, alcohólicos en la calle con temblores. Usted no tiene que ir por ese camino. La trompeta del Evangelio está sonando. Todo aquel que quiere que venga y tome de la fuente de aguas vivas. Pero al el rechazar eso, si un hombre dice, me quiero quedar de la manera que estoy, yo no quiero irme, solo quiero quedarme aquí mismo.
A ese hombre lo llevaban al templo con su amo. Él debía poner su oreja contra un poste y con una lesna le perforaban su oreja y era una señal que él nunca podía ser libre. Él tenía que servir a ese amo por el resto de su vida porque había rechazado la noticia de las buenas nuevas. ¿Y acaso no es un tipo perfecto de la marca de la bestia? Las buenas nuevas es el Evangelio. El rechazar oír el Evangelio. Sus oídos se sellan y siempre lo llamará fanatismo y no hay nada en eso. Y usted estará sirviendo al pecado en formas de piedad por el resto de su vida. No importa qué tan religioso sea, usted está sellado por fuera de la presencia de Dios. Párrafo 26. Escuchen, ¿qué era? Hace como 50 años en la calle Azusa, en California, un montón de personas estaban adorando a Dios. El metodismo se había vuelto tan formal e indiferente al punto que ellos no querían nada de lo que llamaban fanatismo. Nada de gritos, nada de amenes, nada de eso en la iglesia. Ellos pensaban que la educación y la reforma reformaría a la gente a un punto que ya no necesitaban de esas cosas. Párrafo 25. Permítame decirles, mis amigos, la educación, por muy buena que sea, la reformación, por muy buena que sea, nunca tomará el lugar del bautismo del Espíritu Santo. Es el plan eterno de Dios para sellar aparte a su iglesia. Y ellos salieron a las esquinas de las calles, caminaron por las vías del ferrocarril, cogieron un grano de trigo a la vez y lo molieron en un plato e hicieron tortas de maíz para alimentar a sus bebés. Predicaron el Evangelio por todo el país. Los arrojaron a la cárcel, se burlaron de ellos, fueron rechazados, los llamaron santos rodadores, pentecostales fanáticos. Y el mundo, América, lo rechazó, y cuando lo hizo, sus oídos fueron sellados al Evangelio desde ese entonces. Párrafo 28, por último. ¿Qué fue lo que hicieron? Se rehusaron a beber de las fuentes de agua viva. ¿Qué es lo que provoca que hagan todas estas cosas en el mundo hoy? ¿Qué hace que estas damas se pongan esos pantaloncitos cortos? ¿Qué las hace ponerse esas blusas transparentes? ¿Qué es? Son hijos hambrientos. Eso es correcto. Sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús dijo, no vendréis a mí. Escuchen, la razón por la que lo hacen es porque han rechazado las fuentes de agua viva y han tomado de una cisterna rota de Hollywood. Exactamente correcto. Ellos lo recibieron a través de viejas televisiones vulgares y cosas por el estilo, y el mismísimo plan que han hecho se fueron directamente de regreso al Edén, donde comenzó. América ha rechazado a Cristo como su Dios y recibieron a una mujer como su Dios. ¿Qué han dicho? Se quitan la ropa y plantea una desgracia para la persona decente que camina a las calles de cualquier ciudad. ¿Qué muestra eso? Eso muestra exactamente lo que está en el corazón de una mujer. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ellas han desgraciado la feminidad. ¿Por qué? Porque una mujer se ha convertido en una diosa. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. La marca de la bestia, hermana Reina, a continuación, el párrafo 29 al 33. Amén, hermano, Dios te bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, La marca de la bestia, párrafo 29. En el jardín del Edén había dos árboles. Uno de ellos era el árbol de la vida. El otro era el árbol de la muerte. Y el hombre rechazó el árbol de la vida y aceptó el árbol de la muerte. Y eso es lo que el mundo ha hecho hoy día. Ha rechazado el árbol de la vida, el cual es Cristo, y ha hecho de la mujer su Dios. Ella es la diosa de América. Eso suena duro y estoy desnudando a las mujeres. Y quiero decirles, después de todo, una mujer, permítame llegar a esto. Y hombres, ustedes vienen enseguida. Miren, una mujer no es aún tan baja. Ella ni siquiera es una creación en Dios. Ella es un subproducto. Después que Dios hizo toda la creación,
Él tomó un pedazo del hombre e hizo una mujer. Ella ni siquiera fue considerada en la creación original, ¿correcto? Ella llegó a ser una ayuda idónea para el hombre. Y a partir de allí se supone que ella debe de vivir para eso. Pero hoy en día el hombre le ha dado la vuelta y la hizo a ella un dios. Párrafo 30. Igual como Eva fue en el jardín del Edén, Adán le dio la espalda a Dios y se fue con Eva. Y América y el resto del mundo le han dado la espalda a Dios y se fueron con la mujer. Eso quema, pero es verdad. Miren alrededor. Pues ustedes, hombres, ¿qué es lo que les pasa? Cualquier hombre que deja a su esposa usar ropa como esa y fumar cigarrillo, eso muestra de qué están hechos. Hombres, ¿sabían que ustedes son los hijos de Dios? Ustedes no saben quién es Dios y no le temen a Dios. Ustedes le temen a sus esposas. Eso es correcto. Cisternas rotas. Tontería de Hollywood. Ahora, eso no solo es en la presbiteriana y católica. Eso es en la pentecostal y en la de santidad. Eso es verdad. Hace años, cuando la trompeta comenzaba a sonar, ustedes, mujeres, usaban el cabello largo, se vestían como damas, pero ustedes, mujeres pentecostales, están llegando a ser tan podridas como el resto de ellas. Eso es correcto, cortándose su cabello. Y la Biblia dice, cualquier mujer que se corta su cabello, su esposo tiene el derecho de divorciarla y dejarla. Primera de Corintios, capítulo 11. Vean si eso no es correcto. Ella aún deshonra a su esposo. Párrafo 31. ¿Por qué quieren usar ropa como esa? Ahora, les estoy hablando a ustedes, mujeres, porque veo que están dejando salir a sus hijos a la calle de esa manera. Y ustedes mismas lo están haciendo. ¿Qué razón existe en el mundo para que usted quiera usar una ropa como esa? A mí no me importa cuánta religión se supone que tiene. Eso muestra lo que está saliendo desde adentro de su corazón. Eso muestra exactamente de qué está usted hecho. ¿Por qué? Usted ensordece el oído al verdadero evangelio de liberación. Eso es correcto. Usted está marcado por el anticristo, actuando como él. Los frutos de su vida prueban lo que usted es. Y ustedes, hombres, de por cuanto dejan que ella lo haga, eso muestra quién es su Dios y muestra lo que ustedes han hecho. Ese es el evangelio. Esa es la palabra. Ahora, ¿quién tiene la marca de la bestia? Tan semejante que engañaría a los mismos escogidos si fuese posible. ¿No pueden ver, amigos, que los árboles de manzanas dan manzanas? ¿Los árboles de peras dan peras? ¿Por qué razón una mujer que se supone que es una hija de Dios quiere vestirse de esa manera? Ustedes dicen, bueno, ellos no hacen blusas y ropa. Oh, ¿de verdad? ¿Ustedes tienen máquina de coser? Claro que sí. Es porque en lo profundo de su corazón está tratando de mantenerlo con una tapa religiosa. Ustedes han escuchado al diablo. Eso es correcto. Y tal vez su pastor es culpable por no decirles la verdad. Eso es correcto. Párrafo 32. Ustedes son un pueblo peculiar, un pueblo separado, un pueblo santo. Un sacerdocio real, en todo aspecto diferente al mundo. Ustedes no actúan, ni se visten, ni hablan como ellos. Ustedes son llamados fuera, separados, ¿correcto? Ahora, ¿ven lo que quiero decir? Si ustedes rechazan ahora, se irán diciendo, ese predicador solo está explotando. ¿Lo estoy? Es la escritura.
Entonces es la escritura que está explotando. Y entonces si usted tiene tan perforadas las orejas por escuchar al diablo y ya no puede escuchar la verdad del evangelio y caminar en la luz, esa es la marca de la bestia. Esa es la... Usted rechaza escuchar la verdad, liberación, que Cristo lo ha liberado de esas cosas. Y ustedes hombres, y ustedes pobres y pequeños seres sin espinazo, que le permiten a sus esposas andar alrededor y soplar humo de cigarrillo por la nariz y usar pantaloncitos cortos y actuar de esa manera por causa Amén. Y usted no es lo suficiente hombre. Usted es un pobre sustituto como hijo de Dios. Yo no digo que la mía nunca lo hará, si ella alguna vez baja la guarda. El diablo se apoderará de ella, entonces lo hará. Pero ese será el día cuando dejará de ser la señora Branham. Eso es correcto. Esa es la verdad. ¡Párense! Dios no les pone hueso de pechuga de pollo a los hombres. Él les pone espinazos a los hombres, huesos del evangelio, que se pararán por la verdad. Párrafo 33. ¡Oh, vaya, qué tiempo! Tan horrible estamos viviendo. Miren a su alrededor y vean el pecado. Mírenlo. Oh, sí, usted no pudo ir al culto de oración. Hace demasiado calor, hace demasiado frío. Bueno, después de todo, el predicador predica muy largo, pero usted puede mantener la cabeza metida en esa vieja televisión del diablo, día y noche. Ustedes mirarán, pues, la mitad de los niños pequeños, cuando sus madres deberían enseñarles sobre Cristo. No depender de la maestra de escuela dominical, 15 minutos a la semana. Cada niño en el país puede decirle quién es David Crocker, de dónde vino, ¿y qué edad tenía cuando lo mató su oso? Pero ninguna vez el 100% ha podido decir cómo vino Jesucristo a salvar a los pecadores en menos de 24 meses. Sí, en menos de 12 meses. Toda la nación supo de David Crockett. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando La Marca de la Bestia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 15 de julio del año 1956. Vamos a continuar con la lectura. A continuación, hermana Alfonso, Dios le bendiga en los párrafos 34 al 39. Disculpas, hermanos y hermanas, hermano Alfonso, creo que no está en el lugar. Voy a continuar con la lectura. Párrafo 34. ¿Por qué no pueden los cristianos estar encendidos por Dios, así como lo está Hollywood con tonterías, y hacerles saber quién es Jesucristo? Se han sellado el oído. Yo voy a la iglesia y soy tan bueno como lo que es usted. Esa es la actitud. Judas era de la misma manera. Los fariseos eran de la misma manera. ¿Eso es cierto? Eso es verdad. Cisternas rotas. Ustedes dicen, ¿qué del papá y cosas?
Todas esas cosas se alinean. Cuando usted rechaza el Evangelio, su alma se convierte en un sepulcro abierto para el diablo. Y todas estas cosas al final terminan llevándolo a la tumba. Y no solamente está incluido allí el Vaticano Católico, pero la Iglesia Protestante también. Párrafo 35. En Apocalipsis del capítulo 17 dice que la Iglesia Católica era una ramera y las iglesias protestantes eran prostitutas. Pero el pueblo de Dios era el llamado fuera de toda la cosa entera. ¡Salid de Babilonia!, dijo el último mensaje de advertencia del ángel. No seáis partícipes de sus pecados. ¡Salid de ella! ¡Sepárense y sean diferentes! No solo desde un punto de vista lógico, no porque creen que sea correcto hacerlo, pero ore hasta que esa cosa esté en su corazón. Porque justo eso es lo que le sucedió a la pentecostal hace unos cuantos años. Y a los nazarenos y peregrinos de santidad y a todo el resto de ustedes. Eso es correcto. Eso es lo que le sucedió a ustedes. Usted dice, bueno, el resto de ellos, todas ellas, todas las hermanas están dejando crecer el cabello. Y usted sabe, ¿cree que yo también lo haré? ¡Oh, hipócrita! Exactamente, esa es la razón por la que ustedes se regresaron otra vez y hacen lo que hacen ahora. Ustedes nunca lo tuvieron en el principio. Si hubieran estado en su corazón, todos los diablos del infierno nunca lo hubieran desarraigado de allí. ¿Cómo puede usted hacerse algo aparte de un ser humano cuando usted nació como ser humano? ¿Cómo puede usted llegar a ser algo menos que un cristiano si usted nació como cristiano? Pero al rechazar la verdad, entonces el diablo sella el oído. La fe viene porque la audiencia dice por el oír. Y si su oído está sellado, usted ya no escucha más. ¡Oh, tonterías! Yo no creo en esa cosa. Mi pastor, él nunca nos dijo eso. Él tiene 4 grados de bachillerato. Él es mejor que estos santos rodadores. Siga así, sus oídos están sellados. Dijeron la misma cosa de Pedro y Juan. Dijeron que ellos eran hombres ignorantes y sin letras. Pero tenían poder, aleluya, para hacer que el hombre lisiado saltara como ciervo. Ellos le abrieron los ojos al ciego. Le abrieron los oídos al sordo porque estaban predicando el año de jubileo. Gracias sean dadas a Dios por el mismo Espíritu Santo. Ese solo es el primer paso, rechazando a Cristo, rechazando el mensaje. No importa qué tanto intente usted fingir, eso no le sirve de nada. Eso únicamente le lleva más profundo al infierno. Su vida prueba lo que usted es. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No por su iglesia, no por su afiliación, pero por su fruto. Allí lo tienen. Ese es el principio de la marca de la bestia. Párrafo 36. Y luego, cuando menos se lo espera, usted va a una gran y fina iglesia donde tienen bastante teología. El doctor PhD, Juan Doe. Oh, bueno, mire, estos tipos son analfabetas. Mire, ellos no entienden. Nosotros sabemos por el seminario que estas cosas son un poquito diferentes a eso. Estoy tan contento que todavía hay un Cristo vivo que da testimonio de su palabra. Y luego ellos ven todas las señales y maravillas. No pueden esconder eso. No lo pueden apagar ahora. Dios lo ha hecho tan real al punto que ellos no pueden evitar el verlo. Ellos están tratando de atacarlo con todo lo que pueden, pero se golpearán los sesos y jamás lo harán. Párrafo 37. Como les he contado antes. Un segundito. Párrafo 37. Como les he contado antes, de la vez que estuve parado junto a la Estatua de la Libertad, los pajaritos estaban tirados por todo alrededor de eso, alrededor de una gran luz que había allí, y yo le dije a uno, ¿qué fue lo que ocasionó esto? Él dijo, anoche hubo una tormenta, y los pajaritos estaban volando directamente a la luz, tratando de apagarla, en lugar de seguir la luz. Y a medida que alumbraba irse a un lugar a salvo, ellos intentaron apagar la luz, chocando contra ella y se golpearon los sesos. Yo dije, ¡Gloria a Dios! Dijo, ¿qué le sucede? Le respondí, estaba pensando en todos estos predicadores y creyentes infieles, tibios y fronterizos, tratando de apagar la luz verdadera del Evangelio. Ustedes se golpearán los sesos y el Evangelio de Dios brillará por las edades eternas.
Él lo hará. ¿Por qué no entran en la luz y dejan que los lleve a un lugar salvo? Los traerá directamente a la hechura de la roca. Eso es correcto. Voy a repetirlo. Él lo hará. ¿Por qué no entran en la luz y dejan que los lleva a un lugar a salvo? Los traerá directamente a la hendidura de la roca. Eso es correcto. Perdón. Donde hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo su raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 38. Allí lo tienen. Miren el tiempo que estamos viviendo. Aquí nos encontramos señales y maravillas. Miren a la iglesia usando pantaloncitos cortos. Miren a las mujeres con el cabello cortado, usando manicure o causa de maquillaje. Que permítanme decirles, yo soy un misionero, ustedes saben eso, ¿saben de dónde viene eso? Viene de las mismas profundidades del África. Los paganos usan eso, los paganos africanos, y tan pronto como esas mujeres se convierten, ellas se quitan esa cosa. Uno no tiene que decirles nada al respecto, pero los paganos educados saben más al respecto, ven, siguen siendo paganos, la Biblia dice que así era. Usted no debe vestirse o comportarse igual que el pagano. El pagano es de oído sordo, está marcado, designado al infierno eterno para arder en los fuegos del tormento por siempre y para siempre. Párrafo 39, por último. El mensaje del primer ángel salió, el de Martín Lutero. El mensaje del segundo ángel salió, el de Juan Wesley. El mensaje del tercer ángel, y ellos siguen rechazándolo y cada vez se ponen de mal en peor. Y la Biblia dice que los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, pero aquellos que conocen a su Dios en aquel día se esforzarán. Y el renuevo de Jehová y las hijas de Sion que hayan escapado serán para hermosura a los ojos de Jehová en aquel día. Isaías profetizando, ¿en dónde está usted? ¿Qué sucede, gente? Y ustedes, hombrecitos sin columna vertebral, yo vi a un hombre que se supone que es un hermano nacido de nuevo. El otro día estaba sentado bajo la sombra de un árbol leyendo una revista, y su esposa con un par de pantaloncitos cortos podando el césped. Y había hombres pasando que la estaban viendo. Yo no soy el juez, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El otro día entré en un lugar, veía bajando, venía del Parque Nacional de Yellowstone. Entré a un lugar y yo tengo de sangre fría. Puedo soportar mucho el frío. He estado donde la temperatura es de 0 a 20 bajo cero. He dormido así al punto que mis bigotes están tan congelados con el hielo que hasta pudiera rastrillar con ellos. Y de regreso a la bolsa de campamento no me molesta. Y hacía tanto frío al punto que mi esposa tuvo que darme una camiseta y una chaqueta. Y aquí estaban estos pobres paganitos caminando alrededor con niñitos, con su ropita de pantaloncitos cortos puestos, y su esposo fumador caminando con un abrigo puesto, y ellos son unos pantaloncitos cortos. Hermano, yo creo en nombre de toda justicia, le hubiera quitado la corteza a uno de esos cipreses y la hubiera puesto azul. Ella hubiera tenido entonces algo por lo cual estar azul. Sí, señor. No estoy diciendo eso como chiste. Este no es un lugar para chistes. Estoy diciendo eso porque es la verdad del Evangelio. Amén, mis hermanos y hermanas. Continúa, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 40 al 47. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La Marca de la Bestia, el 15 de julio de 1956, párrafo 40. Entré a un lugar. Aquí venía una mujer con una criaturita, no más grande que esto, vestida como una pequeña mariposa, con un tirante que la atravesaba y alrededor de ella, y la pobre cosita estaba azul. Corría así por la casa. Y aquí venía entrando su hermana, como de unos 18 años, bien vestida, una mujercita bien formada. Cada ojo viejo la estaba contemplando. Y ella era una cosita nerviosa, chupando un cigarrillo. Y la siguiente mujer que entró, bueno, parecía una mujer decente. Ella tenía a una niña,
No era una niña pequeña, pero tenía a muchacha como de unos 15 años. Ella traía puesto un abriguito grueso, corto, un vestido largo. La mujer traía un abrigo grueso. Yo dije, tal vez estoy loco. Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre una y la otra? Es porque, hermano, hermana, es el espíritu de la cosa. 41. Mujeres, ustedes no quieren hacer eso, pero es el diablo que las está haciendo hacer eso. Ustedes son esclavas de eso. Están tomando de la cisterna estancada del diablo, porque ustedes han rechazado tomar de la fuente que nunca se seca. Ustedes han rechazado el árbol de vida. Se están yendo por el camino de Caín y perecerán en la contradicción de Coré. Salgan de eso. Mientras su oído está abierto a la verdad, sepárense. Nazcan de nuevo. Eso es duro, pero es la verdad. Ahora, hermano, ¿cómo puedo escapar de eso? Dice usted. Se fue el tiempo. Lo retomaremos a partir de aquí, desde cuando el oído es sellado. Entre paréntesis. ¿Se dan cuenta cómo los hace actuar? Cuando una persona viene al altar y dice, hermano Branham, oh, aleluya, tengo el Espíritu Santo, yo tengo esto. Ellos pudieran hablar en lenguas, pudieran saltar, pudieran gritar. Si su vida no cambia, no sucedió la vida por dentro. Es la misma vieja vida. Si usted puede transferir la vida de un árbol de pera a un árbol de manzana, producirá peras, tan cierto como estoy aquí parado. Es la vida que muestra lo que es de esencia. 42. Y Dios ha hecho milagros. Estoy viendo que está sentado allí en el hermano Potes, sentado allí, justo allí. Él no sabe esto, pero una cierta persona me dijo que al hombre no le quedan sino solo unos días para vivir con un cáncer. Allí está sentado él. Él sanó esta mañana. Alrededor del edificio hay diferentes personas de todo el país. ¿Qué es? Es Dios que obra señales y maravillas. Vaya al África a predicar. Miles de ellos se quitan sus pinturas y se ponen ropa y cosas y comienzan a comportarse como damas y caballeros. Pero en América, no. Ustedes tienen una televisión que ver. Ustedes tienen los viejos programas vulgares sin censura en la radio. La radio y la televisión están bien si tienen la cosa correcta. Puede ser un medio para esparcir el evangelio, pero ustedes se sientan y toman a sus hijos y le meten su cabeza a eso. Y de repente aquí andan afuera unos pequeños neuróticos y todo lo demás actuando y personificando, pues es una vergüenza. Esa es su cisterna rota de la cual están tomando. ¿Por qué no cierran sus ojos a eso y miran hacia el Calvario y dicen, oh Dios, llena mi alma que perece? 43. Escuchen, usted puede pasar mucho tiempo sin comida, pero no puede hacerlo sin beber. El 80% de su cuerpo está hecho de agua. La primera cosa en la que Dios se movió, donde el Espíritu de Dios se movió alguna vez, fue en el agua. Y usted no puede continuar sin agua. Y si su alma está hambrienta de adorar, escuche, ministro, pentecostal y peregrino de santidad, y presbiteriano, bautista, quien quiera que sea, ¿ven? Si ustedes están hambrientos y sedientos, satisfagan su sed con Cristo y hagan a Cristo su Dios. No se den la vuelta y beben de estas viejas cisternas estancadas. Cuanto menos lo piense, usted pudiera actuar muy religioso, pero sus oídos están sellados a la verdad. ¿Y se acuerdan que sería tan semejante que engañaría al mismo elegido? Y el rechazar el evangelio es estar sellado con la marca de la bestia. Dios lo marca. Y ahora, ¿qué significa que esté en su cabeza? Sus oídos también están en su cabeza. ¿Qué es? Su cabeza es su entendimiento. La fe viene por el oír no alguna regla de iglesia, pero la palabra de Dios. Entonces, si usted rechaza eso, ¿qué sucede? Ustedes están sellados. No lo vuelven a escuchar más. Párrafo 44. Oh, eso es tontería. Y ustedes son marcados y entonces la fuente que está en su vida producirá solo lo que ustedes son en realidad.
¿Entienden lo que quiero decir? Salgan de eso, amigos. Ustedes, hombres y mujeres, vergüenza les debería de dar. ¿Cómo puedo escapar, hermano Branham? Ahora, aquí lo tienen. Solo por unos cuantos minutos más, permítanme decirles. En Apocalipsis capítulo 7, el ángel salió a destruir a cuatro de ellos y traerá a todo el mundo a destrucción. Dios dijo, solo un minuto, detengan los cuatro vientos hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y él llevaba el sello del Dios viviente. El sello del Dios viviente es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Es eso correcto? No contristéis, no traten de actuar como el mundo, no usen esos, tengo el reporte, permítanme decirles algo. Los traeré para acá y se los leeré si desean que lo haga. Tengo la historia completa. 45. El capitán Alferrar, uno de mis convertidos, el jefe del FBI, por el lado de los jóvenes, muchos hombres grandes han entrado y ellos dicen, hermano Branham, si ese tipo de evangelio se predicara, nosotros nos quedaríamos sin trabajo. Ciertamente, si la gente lo recibiera, pero ellos ya tienen sus oídos marcados con algunos de estos esclavos de denominaciones y están bebiendo de una vieja cisterna presbiteriana, luterana, bautista, pentecostal, eso es todo. Y ellos no conocen a Dios, no están abiertos a sus corazones. Sus vidas prueban lo que son, con suficiente temperamento para pelearse con una sierra eléctrica. Y lo maldicen por nada y les dicen que se callen la boca. 46. El otro día una conductora loca se me atravesó junto enfrente de mí. Estuvo casi a punto de matar a mis dos hijos. Yo dije, señora, ella dijo, ahora cállese la boca, yo soy la que está manejando. Y antes de volver, 26 mujeres conductoras por poco nos matan, las estábamos contando. Ellos cometieron un error cuando le dieron a ella la licencia de conducir. La pusieron aquí para que votara, la pusieron en estos trabajos públicos y durante el tiempo de la guerra, allí mismo en Nueva York, nacieron más hijos ilegítimos en la ciudad de Nueva York de mujeres prostitutas y sus esposos en el extranjero que lo que hubo de soldados muertos en 4 años de guerra. Cuando una mujer se sale de la cocina, ella está fuera de su lugar, ya sea que esté predicando el evangelio o lo que sea que ella esté haciendo. Ella está fuera de lugar. El hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre. El hombre no es un subproducto de la mujer, sino la mujer es un subproducto del hombre. Yo sé que eso quema, pero es la píldora del evangelio que abre el sistema digestivo espiritual y deja que el Espíritu Santo pase y lo hace una persona diferente, si puede usted creerlo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ahora pueden oír o ya está su oído obstruido? Ahora, si usted duda esto, lea Primera de Corintios, el capítulo 11, al salir de aquí. Averigüen si es así. Averigüen si eso no es verdad. Otras escrituras, Isaías 6 e Isaías 5. Oh, hermano, a través de toda la escritura, Colosenses, Gálatas, Pablo hablando, diciendo, vosotras obedeced a vuestros maridos. Párrafo 47. Igual que usted, pero su marido es como un niñito débil, un sustituto afeminado de lo que es un cristiano. Él es una desgracia para la humanidad, cuanto más para el reino de Dios, que la deja hacer tal cosa porque le tiene más temor a usted que a Dios. Usted lo echaría fuera. A él no le importa si Dios lo echa fuera. Él se puede ir con los presbiterianos o a la metodista, pero si usted lo echa fuera, oh vaya, ¿qué sucederá? Una diosa y un amante de la diosa. ¿Por qué no se coloca un espinazo? Yo no sé por qué estoy hablando de esta manera. Algo me está haciendo hablar. Yo no sé. Eso es cierto. No los estoy regañando. Mujeres, hombres, solamente les estoy advirtiendo. Así dice el Señor. Arréglense con Dios. ¿Cómo puedo escaparme de eso, hermano Branham? Nunca será uniéndose a la iglesia.
usted pudiera ser bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres veces hacia enfrente, tres veces hacia atrás, de lado, de cualquier manera que quiera. Podría ser rociado, derramado y puede poner su nombre en un libro, pero hasta que usted nazca de nuevo del Espíritu de Dios, esa vida del diablo aún permanece en usted. Eso es correcto. ¿Lo entienden? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura. Hermana Erika, en los párrafos 48 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la marca de la bestia. Párrafo 48. Ahora, escúchenme atentamente, antes de terminar. ¿Cómo me puedo escapar de eso, hermano? Ni varón ni hembra quedan excluidos o descartados. Todos ustedes son uno a la vista de Dios al tratarse de esto. ¿Cómo lo hace? Su corazón es un vientre. ¿Saben de qué estoy hablando, mujeres y hombres? Su corazón es un vientre y el vientre retiene la semilla. Y la semilla es el evangelio. Ahora, la semilla por sí sola, en el corazón, no importa bajo los pies de cuántos gamalieles se siente usted, no importa cuán grande sea su pastor y cuánto lea usted la Biblia, jamás tomará vida hasta que el germen de vida haya llegado a ella. La semilla de la mujer es algo maravilloso. Es donde se forma el cuerpo, pero no tiene vida. No puede tenerla. Es imposible. Para empezar, no tiene vida. Así que no importa qué tanto conozca la Biblia y qué tan bien esté en su corazón, usted sigue siendo un pecador. Ahora, ¿qué sucede? El corazón es el vientre y la fe viene por un oído abierto que no ha sido sellado por teología. La fe viene por el oír. La palabra entra a la mente. Usted toma una decisión al respecto. ¿Eso es cierto? ¿Pudiera estar correcto? Bueno, la Biblia sí lo dice. Yo lo creo. ¡Wow! Ahí está el corazón de oro. Entonces es un vientre. Luego viene el sexo masculino. Nosotros somos la novia, la mujer. La semilla entra a la iglesia. Luego viene el sexo masculino, lo cual es la célula de sangre. La sangre de Cristo es aplicada y en la sangre viene el germen de vida que entra en la semilla y trae a luz un nuevo bebé, llorando. Abba Padre, Abba Padre. Mi Dios, ¿por qué hice esas cosas? Mi Dios, allí lo tienen. Párrafo 49. El pequeño vientre aquí en su corazón, con la semilla cayendo en él esta mañana. No abrirán sus ojos, no dejarán que caiga de su mente dentro en el vientre de su corazón. Hombres y mujeres por igual. No hay ni varón ni hembra en esta clase. Ambos tienen un corazón. Dejen que caiga aquí adentro y digan, bueno, seguro, eso es verdad. Miren, la Biblia dice, no se comporten como los paganos, los incrédulos. No os juntáis en yugo con ellos, salid en medio de ellos. No sean de esa manera. Si aman al mundo o las cosas del mundo, las modas, esa palabra proviene de la palabra griega cosmo, lo cual significa las modas del mundo. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está aún en vosotros. Ustedes no han nacido. Entonces dejen que el macho, nuestro amante Jesucristo, con su semilla en su corazón, él viene a su semilla para que cobre vida. La letra mata. El Espíritu da vida. La letra solo mata. Pero cuando el Espíritu Santo desciende a través de la sangre que limpia, entra a este vientre, un germen se encarga. Párrafo 50. ¿Qué es a través de una madre? El pequeño huevo depositado allí, la semillita esperando al macho. Y tan pronto llega el germen del macho se da prisa. ¿Qué es? Una célula de sangre. Se abre a sí misma. Oh Dios, ¿pueden entender lo que quiero decir? Dios, se abre a sí misma y alrededor de esto forma una bolsita de sangre. Y en el interior de eso pone a este pequeño huevo a vida. Y de allí comienza a salir. De allí trae vida.
Nosotros somos concebidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra a nuestros corazones, trae a una nueva persona a Jesucristo. Las cosas viejas mueren, y si usted rechaza escucharlo y solo continúa, bueno, mi predicador dijo esto, aquello, lo otro, y usted rechaza tener vida, usted se vuelve estéril. Después llega a un punto donde ya no puede tener más hijos. Usted es estéril, usted está en reproche, no puede tener hijos, y usted contrista al Espíritu de Dios demasiadas veces. Usted está sellado, ya no lo escucha más. La primera vez que lo escucharon, ustedes se dejaron crecer el cabello, actuaron como damas, no usaron estas cosas. Usted se comportó como una dama, usted se comportó como un hombre, mantuvieron sus casas en orden, ustedes hicieron cosas, esas cosas, pero luego de repente se empezó a mover alrededor. ¿Qué sucedió? Ustedes nunca dejaron que la vida entrara y comenzara a trabajar. Ustedes murieron prematuramente, ¿correcto? Párrafo 51. Ahora, deje que el Espíritu de Dios entre. Viene por el oír de la palabra. Ustedes lo escucharon. Eso es la Biblia. Si ustedes reciben la marca de la bestia, están perdidos para siempre. Si ustedes reciben el sello de Dios, están sellados para siempre. Y hay dos espíritus que están trabajando. Tal vez es una semana, el domingo, o tan pronto pueda regresar, lo terminaremos y más concretamente, y veremos lo que ellos son. Lo recibirán ustedes en esta mañana mientras inclinamos nuestro rostro para una palabra de oración. Que nuestra hermana venga al piano en este momento, por favor, mientras ustedes están tomando una decisión. El día de hoy están unas personas sentadas aquí que están haciendo su... tal vez su decisión final. Ya sé que usted esté o no esté. ¿Ha pecado demasiado lejos, hermanas? Hermano, ¿ha pecado demasiado lejos y cruzado la línea de separación al punto que usted piensa que eso es tontería? ¿Piensa usted que no es la palabra de Dios? ¿Ha llegado a esa condición o todavía tiene un tinteo allí? ¿La puerta no está totalmente cerrada? Usted diga, sí, hermano. Creo que es la verdad y esta mañana yo lo acepto. A partir de este día es mi intención, por gracia de Dios, hacer que mi vida sea diferente. Yo ahora levanto mis manos a Jesucristo y le pido que tenga misericordia de mí y que permita que el flujo de su vida entre a mí y me haga un bebé recién nacido en el reino para que mi vida pueda ser como la de él. Párrafo 52. ¿Lo harán mientras levantan sus manos a Cristo? Dios le bendiga. Y a usted, usted y usted y usted. ¿Alguien más levantará ahora sus manos? Yo acepto a Cristo. Yo lo creo. Él lo escucha. Él lo conoce a usted. Observen lo que está pasando en el mundo. Estamos en el fin. A usted no le queda sino unos cuantos días más, amigo. ¿Sabían ustedes que allá lejos en Rusia está colgando con su nombre ya escrito en eso? ¿Sabían ustedes que allá en el infierno está colgando una etiqueta en la puerta esperándola a usted una de esas mañanas? ¿Le conviene dejar que alguien vaya, que pueda ir y lo tome por usted, que la quite? Solo hay alguien que puede hacer eso. Ese es el Hijo de Dios. Yo he vencido la muerte y el infierno. Yo soy el que he sido muerto. Y aquí que vivo por siglos de siglos. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Ha habido como 6 u 8 que levantaron sus manos. ¿Hay alguien más mientras se deciden? Solo levanten sus manos a Dios y digan, ahora yo levanto mis manos a Cristo para ser su siervo a partir de este día. Dios le bendiga por allá, jovencita. ¿Alguien más mientras esperamos solo un momento? Yo levantaré mi mano a Cristo a partir de este día. Saco todo el mundo de mi corazón. Hago que mi corazón vuelva a estar puro y limpio. Yo quiero conocer a Cristo. El conocerlo a Él es vida. No es vida conocer la Biblia. No es vida conocer teología. Pero conocer a Cristo es vida. ¿Levantarán sus manos una vez más ahora? ¿Alguien más antes de cerrar?
Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, en los párrafos 53 al 59. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la marca de la bestia. Del 15 de julio del 56, párrafo 53. La decisión es suya. La única cosa que yo puedo hacer es predicar la palabra. El Espíritu Santo lo trajo. ¿Qué quiere hacer usted al respecto? ¿La puede aceptar o están sus oídos sellados eminentemente, herméticamente? Oh, bueno, yo he escuchado eso antes. Yo lo haré. En alguna otra ocasión, oh Dios, tenga misericordia de usted, mi hermano perdido. Y sin saber que antes que usted salga por esa puerta, su corazón pudiera detenerse. Sin saber que usted nunca más volverá a estar en una reunión del Evangelio. Y se quedará sentado allí, mi hermano, hermana, en este estado, y sin querer decir, Cristo, ten misericordia de mí. Yo he estado equivocado. Perdóneme. Quiero comenzar de nuevo. Solo aproximadamente 6 o 8 manos se levantaron. Podría haber otro antes de cerrar, antes de que yo ore. Yo voy a orar con usted. Después vamos a orar por los enfermos. Muy bien, mantengámonos nuestros rostros inclinados. Párrafo 54. Querido Dios, sí, como un poeta escribió, hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Nos damos cuenta que el reino de Dios no consiste en lo que comemos o bebemos o de la ropa que usamos. Nos damos cuenta, Dios, que no dejamos de usar esto y dejamos de usar esto y aquello para vernos diferentes. Pero cuando el Espíritu de Cristo entra, hace eso por sí solo. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace. Lo que Él hace. Dios, yo sé que esto ha sido muy duro, aún muy cortante, y sé que el Evangelio lo es. Parece, entre paréntesis, tú dijiste, más cortante que toda espada aguda de dos filos y llega hasta el tuétano de los huesos y es un discernidor del espíritu. Y yo oro, Padre, que estas que sintieron una convicción, 8 o 10 personas aquí en este edificio levantaron sus manos sabiendo que estaban equivocados. Sus vidas no concuerdan con tu palabra. Y ellos levantaron sus manos para ser recordados en oración. Y te ruego, Padre Celestial, que este mero día tú santifiques sus corazones de todas las cosas del mundo. Que tu Espíritu pueda venir a sus vidas y que allí les des gracia. Y que el bebé recién nacido, Cristo, sea una prueba definitiva para todo el mundo, como una epístola leída de todos los hombres. Párrafo 55. Padre, ¿cómo puede una mujer que se dice ser cristiana vestirse para encontrarse con los hombres? Solamente hubo una, Padre, en tu palabra, y esa fue Jezabel. Tú se la diste de comer a los perros y diste el ejemplo de que tan horrible criatura fuera ella. Y como la pequeña Herodiana danzó con su ropita de vista ante su padrastro, que danzan de sociedad fue aquella. Y por la historia sabemos que 72 de sus hijos que le siguieron en las generaciones murieron en una horca. Y prostitutas. ¡Qué ejemplo!
El querido Juan, con su cabeza puesta en un plato, testifica en la tierra hoy día que hay justicia en Dios. Que así sea el día de hoy, Dios, con cada uno de los que están fuera de Cristo. Dales a entender, Padre, que estas palabras no son falsas, que son tus palabras. Y si la Biblia está correcta, entonces la hora está a la mano. Da gracia y misericordia a aquellos que están buscando. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 56. Una vez todos juntos, ahora, lentamente. Hay una fuente llena de sangre después del servicio de la sanidad. Quiero que cada persona que levantó su mano venga al altar personalmente, se arrodille y ore. Al levantar sus manos, ¿eso sirve de algo? Sí, Señor, ciertamente que sí. El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Eso lo hace a usted una nueva criatura. Ahora, no quiero decir que se lo imagine. Quiero decir que lo haga. Luego sus frutos lo probarán. Después, cuando usted haya hecho eso, entonces por un espíritu somos bautizados en un cuerpo de poder y servicio. Él nunca dijo que recibirían el nuevo nacimiento después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Dijo, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Son dos cosas distintas. No el nuevo nacimiento, sino el nuevo poder. Ustedes nacen de nuevo por creer. Ustedes creen a vida eterna, pero son bautizados con el Espíritu Santo hasta poder. Poder para servir muy bien. Todos juntos. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel cuando los pecadores se sumergen bajo su raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 57. Usted la estará portando el día de hoy. ¿Qué? No hay un término medio, ya sea la marca de la bestia, del mundo, iglesia apóstata, o del sello de Dios Santo. Ahora, mientras solo un momento, recuerden, hoy que cada persona, a medida que atraviesa la puerta, se estará yendo con la marca de Dios o la marca del fin. La iglesia apóstata, o usted dice, hermano Branham, yo voy. Eso no tiene nada que ver al respecto. El diablo va a la iglesia. Él es muy religioso. La Biblia así lo dice. ¿Tiene usted el nuevo nacimiento? ¿Se comportará su vida con, se comparará su vida con su palabra? ¿Son sus acciones los quehaceres de su vida? Su manera de vestir, su comportamiento, su espíritu, su fe, todo ello se comparará con la palabra de Dios. Entonces eso muestra que la vida en usted es el Cristo vivo. Ahora, una vez más, suavemente y tiernamente ahora, el ladrón moribundo parece en su última hora. Se regocijó al ver esa fuente en su día. Y ahí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Todos juntos ahora. Y vamos como a cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos a Dios mientras lo cantamos. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y ahí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Y ahí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. ¿No les causa algo
el saber que Cristo perdona todos los pecados. Párrafo 58. Hace un tiempo en Bombay, India, estaban sentadas 500,000 personas. Cuando ellos vieron que un hombre ciego recibió allí su vista, Buda, Mahoma, todos los profetas fueron derrotados. Se quedaron allí y les dije, ¿creen ahora que él vive? Vi a miles de manos que se levantaron. Estando en Durban, Sudáfrica, donde 30,000 recibieron a Cristo al mismo tiempo, después que él enderezó a un hombre que estaba muy lisiado. Aquí, no hace mucho, en Whitney, China, Whitney, Canadá, un pequeño niño chino, un pequeño adorador de Buda, así de alto, parecido a un enanito, subió. Él estaba ciego, él adoraba a Buda. Yo dije, si Cristo lo sana, ¿le va a servir a él? Él dijo, no, no serviré a ningún otro Dios sino a aquel que pueda sanarme los ojos. Mientras él estaba parado allí, sus ojos fueron abiertos. Él comenzó a llorar, miró alrededor y él dijo, oh, yo puedo ver. La primera cosa que él dijo, puedo ver la cruz donde mis pecados fueron expulsados. El párrafo 59. Luego, pienso a medida que atravieso el país y veo a personas diferentes, veo las grandes señales de la venida de Jesús. Dijo que estarían aquí. Dijo, tiempos, perplejos, angustias entre las naciones. Los carruajes sin caballos andarían por las calles con las luces golpeando uno contra el otro. Y habrá todas estas cosas que los profetas a través de las edades nos dijeron. ¿Cómo es que atraviesan el aire como pájaros y bajo el agua como peces? ¿Cómo está gran angustia entre las naciones y podemos ver todas estas cosas? Él dijo, en aquel día levantarán el Espíritu de Dios. Hará hazañas, señales y maravillas. Será el tiempo del fin. Él dijo, habrá luz en el atardecer. Todas las naciones vendrán. Dios está llamando el día de hoy. Oro para que ustedes lo reciban a él. Ahora, esta noche es el servicio en el tabernáculo. Nuestro más querido, honorable y amado hermano Neville estará predicando, me supongo, esta noche. Yo mismo tengo que estar aquí. El Señor, mediante tu Junior, voy a tratar de llegar a tu sitio el jueves por la noche, si puedo. Si de alguna manera me es posible y haya en Nueva Albania, pienso que es la noche cuando tiene servicio, ¿no es así? He estado tratando de llegar a las iglesias pequeñas. Amén, mi hermano. Amén, hermana. Gracias, hermana, por su lectura. Continúa, hermano Alfonso, en los párrafos 60 al 66. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la marca de la bestia. Párrafo 60. Y ahora, queridos amigos, escuchen el programa del hermano Neville. Quiero retomar esta marca de la bestia y mostrarles exactamente dónde se encuentra el día de hoy, mostrarles dónde está cada tribu de Israel, mostrar que todo está esperando con exactitud para que la palabra sea emitida desde el cielo con un
he aquí, Él viene. ¿Ven? Eso es correcto. He estado estudiando y observando y esperando y orando. Párrafo 61. Ahora, mi servicio está mañana y ahora es para orar por los enfermos. Hay algunos que vienen de diferentes partes del país para que se ore por ellos. Y claro que queremos orar por ellos. Y yo quiero asegurarles que Dios es el sanador, que Él sana toda clase. ¿Cuántos de los que están aquí han sido sanados? Veamos sus manos levantadas. Ahora pueden ver. Y si yo preguntara si el cáncer, la ceguera, la sordera, a los mudos, lisiados, solo piensen lo que será en aquel día. Alguien dijo, yo no creo en sanidad. Le dije, usted ha llegado un poquito tarde. Eso es correcto, solo un poquito tarde. El Espíritu Santo ya les ganó en llegar aquí. El otro día, cuando supe que mi hermano se estaba muriendo allá y yo estaba en Canadá, justo en la frontera canadiense, ¿cómo fue el Señor misericordioso con una fiebre de 107 marchitándose y arrodillado allá en oración? Y los doctores entraron y un especialista en Louisville dijo, ahora, hijo, yo no sé cuál sea tu fe, pero dijo, ¿ha estado aquí alguien más aparte del doctor? Eso es correcto. Párrafo 62. Ayer lo llevé al shopping para que recogiera su carro. Dijeron que ellos le dieron una hora de vida para que juntara a su gente, porque si se encontraban a una hora más de distancia, ellos nunca lo verían. Bueno, eso solo muestra que la oración cambia las cosas. Estoy tan contento que tenemos a un Dios vivo. Los millones de testimonios que hay de su gloria. Ahora, hermana Ketty, este hermoso canto antiguo, no temas, manada pequeña, cualesquier sea tu destino, Él está aquí. Y ahora, ¿cuántos vinieron por oración? Veamos sus manos. ¿Podrían levantar sus manos aquellos por los cuales se va a orar? Parece ser que son como unos 15. Y queremos que ustedes, ahora mientras estamos cantando Solo Creer, queremos que vengan al altar para que se ore por ustedes. Y luego cuando lleguen aquí, entonces despediremos a la audiencia. Se pueden quedar o se pueden ir. Y luego oraremos por los enfermos. O esperen, quizás no me tome sino solo un momento. El Señor pudiera hacer algo aquí esta mañana que a ustedes les encantará ver, tal vez algún ciego o sordo o mudo. El Señor podría sanarlos, así que no sabemos exactamente lo que sucederá. Párrafo 63. La reunión aquí en el tabernáculo, nosotros lo conducimos un poquito diferente a cómo lo hacemos en las reuniones de afuera. Normalmente los pasamos uno por uno para el discernimiento, para averiguar lo que está en sus vidas y lo que han hecho. Aquí oramos
imponemos manos sobre ellos, pues es en forma masiva. La gente viene de todas partes del país. Yo se los mostraré. Si alguien que se encuentre aquí, que venga de una distancia de 50 millas o 80 kilómetros, traductor Jeffersonville, que ha venido por oración, levante su mano. Allí lo tiene. ¿Cuántos vienen de una distancia de 100 millas, 160 kilómetros? Levanten su mano. Allí lo tienen. De 200 millas, 321 kilómetros. De 300 millas, 482 kilómetros. Miren eso, ¿ven? Esos son ustedes, ¿ven? Párrafo 64. Probablemente de muy lejos, algunos de diferentes partes, ellos vienen y esperan aquí en todos, en estos hoteles y cosas hasta el domingo por la mañana para recibir oración. Por lo tanto, para ponerlos, poderlos pasar a todos, después de la predicación, nosotros solo venimos y oramos. Y los ungimos con aceite, imponemos manos sobre ellos, y oh, cómo Dios obra milagros para nosotros, nosotros creemos. Ahora, mientras estamos cantando, me pregunto si acomodarán una hilera, hermano o hermana. Me pregunto si pueden venir por aquí un momentito, algunos de ustedes, para que puedan venir y formarse por todo el altar. Dejen que se formen por aquí, por este lado, para que puedan pasar por aquí, por este otro lado, mientras el resto de nosotros cantamos. Hay una fuente llena de sangre. A mí, derecha, fórmense por aquí, atrás, y que se ore por todos los que estén pasando por la línea. Vengan todo lo que puedan, vengan todo lo que puedan por aquí para que se puedan regresar. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Pierden todas sus manchas. Pierden todas sus manchas y los pecadores cuando se sumergen bajo ese raudal pierden todas sus manchas. Párrafo 65. Se supone que hay dos niñitos aquí que vienen del norte. Ya llegaron. Que nacieron sordomudos. Dos niñitos que nacieron sordomudos, son gemelitos que vienen desde arriba de Turgis, Muchigán. Se supone que iban a estar aquí esta mañana. Ambos nacieron sordomudos. ¿Están aquí? Levanten la mano. Son de Turgis, Michigan. Si están aquí, quiero que los pasen y pongámoslos como ejemplo para mostrarles que Dios puede hacer que el sordo escuche y que el mudo hable. Dos niñitos de Turkey, Michigan, y ya llegaron, me hablaron. Ayer por la tarde veo a unos niñitos que están pasando. Solo un momento y lo averiguaremos. Pregúntenle al hermano si él es de Turgis. ¿Es usted el Turgis, señor? No, muy bien, está bien, bueno.
Está bien, usted sabe que Dios sana, usted sabe eso. Así que tal vez su caso no haga algo que se pueda ver. Es, entre corchetes, espacio en blanco. Dice, algo que yo pudiera hacer por usted, que pudiera ayudarle de alguna manera y no lo hago. Y no lo hago, yo sería una persona cruel y Dios sería igual si yo fuera cruel al no ayudarle. Si lo pudiera hacer y no siendo un hombre y usted me consideraría cruel, lo cual lo sería. ¿Cuánto más usted consideraría a Dios, quien es omnisciente, omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Cómo pudiera usted dejar de llamarle a él cruel si él no lo hiciera? Pero él lo ha hecho. Él solamente le pide una cosa, que lo crea. Esa es la única base. Párrafo 66, por último. Si él pudiera, si usted pagara mucho dinero, mire, ¿en dónde está usted parado? Usted no lo tiene que, si él dijera, si usted quizás hiciera ciertas cosas que ustedes no pueden hacerlas, pero hay una cosa que está al alcance de todos, la fe, solo créalo, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Y si los paganos, los budistas y demás, y los incrédulos, los paganos nativos, quienes adoran ídolos, lo pueden aceptar y son sanados de ceguera, sordera, parálisis. En Sudáfrica, esa sola oración sobre la congregación, 25,000 personas sanaron, 7 camionetas llenas de muletas y sillas de ruedas y cosas con las que llevaron a sus seres queridos. Las recogieron del piso después de una sola oración. 7 camionetas llenos para poder despejar los terrenos para la reunión que seguía. Oh Dios, nosotros pobres paganos, educados, tan llenos de duda y temor, ¿por qué lo hacen? Oh, que no pueden cortar toda línea esta mañana, hoy. Oh, hay una fuente llena de sangre. Mis oídos están abiertos. Mi corazón está abierto. La semilla está aquí. Ven, Señor Jesús, para que lo hagas real para mí. Dios lo concederá. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 67 al 71 del mensaje La Marca de la Bestia. Párrafo 67. Aquí está parado un hombre anciano que acabo de conocer hace unos momentos cuando entraba por la puerta. Él estuvo aquí hace años con problemas de vesícula. Dios lo sanó enteramente. Dijo, hermano Branham, no sabía que iba a orar por los enfermos, así que yo vine. Él tuvo un ataque al corazón. Yo vine, solo apoyándose en cosas. Y aquí está ahora parado en el altar esta mañana, después que se oró por él hace unos minutos. Aquí está parado. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Él es un Dios bueno. Él ama. Párrafo 68. Ahora, para todos ustedes, voy a orar por cada uno de ustedes en este momento y quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí que son capaces de levantarse tienen el sentir
por estas personas enfermas. Personas enfermas orarán esta oración junto conmigo a medida que levantan su mano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es eso cierto? Ahora, ustedes que están parados en la línea, quiero que oren esta oración. Ahora lo voy a decir. Ustedes órenla. Ahora, con sus rostros inclinados, todos juntos, quiero que oren. Párrafo 69, entre corchete. La audiencia repite cada frase después del hermano Branham. Poderoso Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, yo ahora creo en Jesucristo, tu Hijo, después de aceptarlo como mi salvador personal. Ahora vengo y lo acepto como mi sanador. Yo ahora confieso mi fe en Él y en sus obras consumadas. Es por eso que estoy parado en esta línea, porque tus siervos llevan la comisión de ungirme con aceite, de imponer manos sobre mí y orar la oración de fe. Yo ahora creo que tú me sanas. Ahora, mantengan sus rostros inclinados. Esa es su oración. Ustedes, encomiéndese a Dios. Si hay una duda, sáquenla ahora mismo. Y les puedo asegurar que nadie pasará por aquí sin que sea sanado. Si ustedes vienen con sinceridad, ahora voy a orar por ustedes. Vaya, veo a una hermana de color parada sosteniendo a un pequeño bebé. Una cosita bonita. Estoy pensando del otro día. Estoy pensando del otro día allá en Junior Cash. Esa muchacha de color que había sufrido un accidente y se había dañado el oído y el habla. No iba a poder hablar ni escuchar más. Estaba parada allí cuando yo oré por ella y le pedí al Señor Jesús que la sanara. Ella pudo hablar y escuchar. Con todos los nervios cortados, ¿cómo fue que lo hizo? El Creador Dios puso de nuevo esos nervios y ella pudo hablar y escuchar. Párrafo 70. Ahora, Padre Celestial, por esta línea están paradas personas de diferentes partes de la nación y aún de partes del mundo. Hay algunos de ellos aquí que son de África y de diferentes partes, irlandés, inglés, africano. Todas las diferentes naciones han venido a la fuente. Y los traigo a ti en base a la confesión de su fe. Y después que les he tenido que hacer que repitieran estas palabras para ti. Orando Dios que haya salido con sinceridad y de lo profundo de su corazón. Ahora ofrezco esta oración, la oración de fe que salvará al enfermo. Dios, ten misericordia y ruego que tú lo sanes a cada uno de ellos. Querido Dios, sabiendo que no hay nada en mí o en tu amado siervo, el hermano Neville, pero tú nos has comisionado que debemos ir a todo el mundo, ungir a los enfermos y orar por ellos, imponer manos sobre ellos y orar la oración de fe. Y tú dijiste, salvará al enfermo. Y yo sé que nosotros tenemos poder. Tú nos lo diste cuando tú nos diste el Espíritu Santo. Eso es el poder. Párrafo 71 y último. Y ahora, Señor, danos la fe para operar este poder. Vemos que cuando tú le diste a los discípulos poder y le dijiste que resucitaran a los muertos, que sanaran a los enfermos y echaran fuera a los demonios, vemos que ellos fueron derrotados y te dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer después que tú nos diste el poder? Tú dijiste, por causa de vuestra incredulidad. Dios quita mi incredulidad y la incredulidad de esta audiencia. Y yo me acerco a ti, Señor, como si estuviera muriendo
y me paro en la brecha aquí esta mañana, entre los vivos y los muertos, y te pido, querido Dios, que estos que están en el lugar del centro, la brecha, muriendo con cáncer, con enfermedades, oh Dios viviente, expulsa de ellos la muerte, permita que la vida tome su lugar para la gloria de Dios. Yo creo y oro y encomiendo esta oración a ti, Señor, a medida que impongo las manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesucristo, que tú sanes a cada uno para la gloria de Dios y por causa del Evangelio. Ahora, con nuestros rostros inclinados suavemente, hermana Gertie, guíe usted los cantos. Hay una fuente, oh, lo cambié, solo creen. Todos suavemente. Hermano Neville, venga con el aceite ungido, cada uno en oración, cada uno tomándose de Dios mientras imponemos las manos sobre ellos y oren. Amén, hermanos. Hemos concluido con el mensaje La Marca de la Bestia. Continuamos con el siguiente mensaje. Al que cree, todo le es posible. Predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 22 de julio de 1956 por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este mensaje, hermana Edith, en los párrafos del 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, al que cree todo le es posible. 22 de julio de 1956, párrafo 1. Por causa de estar constantemente en oración en la tarde y luego venir directamente aquí, si voy a predicar de mí, y la reunión no parece que tenga la clase correcta de algo, no veo las visiones tan claras, porque son dos tipos de unciones diferentes. Una de ellas, uno está recibiendo, la otra, uno está dando. ¿Ven? Una de ellas. Cuando uno está predicando, uno se siente simplemente maravilloso y feliz. La otra, uno solo se debilita más y más a medida que bajas. ¿Ven? Una es sacando de Dios, ¿ven? Lo que uno desea y la otra es Dios dándole a uno a través de su palabra, ¿ven? Una de ellas es una visión y la otra es predicando la palabra. Dos. Ahora, un pequeño texto para que Dios nos dé un contexto. Está en San Marcos. Vamos a tomarlo de San Marcos, el capítulo 9. Y leer, bueno, digamos, un versículo para el entorno. Vamos a tomar el capítulo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese era nuestro canto. Ahora, eso quita toda duda, ¿no es así? Y si es tu voluntad, él dijo, al que cree todo le es posible. No, si acaso es tu voluntad o no. Es su voluntad. Si usted tiene la fe, todas las cosas le son dadas a usted gratuitamente por el Señor Jesús que murió para creer, caer. Cristo lo trajo a la iglesia por su justicia y sacrificio y ahora tenemos las arras de nuestra completa liberación. Un hombre hace un tiempo estaba hablando conmigo y él dijo, hermano Brana, no sé cómo usted puede colocar sensatamente la sanidad divina en expiación. Dije, yo colocaré cada bendición redentora en la expiación. Todo. Tres. Ahora, Jesús no sangró dos veces, o Él no murió dos veces, sino que la sanidad divina y cada bendición que necesitan fue hecho para ustedes en una sola expiación. Eso es correcto. Ustedes no pueden lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. Y cuando le predican el evangelio de salvación a los que creen para su alma, tienen que incluir la sanidad divina. Porque la enfermedad es un atributo del pecado. Antes de que tuviéramos algún pecado, no teníamos ninguna enfermedad. La enfermedad vino como resultado del pecado. Así que ustedes no pueden lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. Simplemente no pueden hacerlo. Ahora, este tipo dijo, hermano Branham, si yo le pruebo por el Evangelio, Charlie Fuller,
este cantante, un cantante vaquero recién convertido. Un hombre muy grande, buen tipo. No recuerdo su nombre en este momento. O el Stuart Hamblin. Estábamos teniendo, a todos ellos les estaban tomando fotografías en un lugar y se acababan de ir del pueblo. Así que yo entré. Él dijo, quiero que le tomen una fotografía. 4. Así que después que hizo que el administrador y los demás se fueran, y los que eran listos, que tenían una educación, él sabía que yo no tenía educación, así que pensó que saltaría sobre mí como con ambos pies. Entonces él dijo, quiero preguntarle. Él le dijo al administrador, dijo, quiero tomar un par de poses más del hermano Branham. Le garantizó que tengo, él dijo, cuando tome unos 45 minutos de tiempo que él estaría estudiando y orando para el servicio de la noche. Él dijo, le prometo, hermano Baxter, que lo llevaré allá. Muy bien, así que él se fue. Entonces un rato, bueno, dijo, una pregunta que quiero hacerle. Yo pensé, oh, sé que usted está cargado. Así que él dijo, ¿aplica usted? ¿Pone la sanidad divina en la expiación? Le respondí, sí, señor, lo hago. Y él recién salido del seminario, tan listo como todos suelen salir, y él dijo, bueno, si usted aplica, pone la sanidad divina en la expiación. Hermano Branham está equivocado. Yo pensé, no lo creo. 5. Y él dijo, bueno, si la sanidad divina estuvo en la expiación, como el pecado fue incluido en la expiación, expiado, dijo, no tendría más dolor. Él estuvo en, sanidad divina estuvo en la expiación. El dolor hubiera desaparecido, porque la expiación mató el efecto mismo del pecado. Yo pensé, le quiero preguntar algo, hermano. ¿Hay tentación? Él dijo, sí, entonces hay dolor. Eso es correcto, seguro, seguro. Es su fe la que lo anula, ciertamente. Es su fe lo que lo hace, responde. Entonces él dijo, bueno, si yo... Isaías dijo, se lo doy por la Biblia, ¿lo aceptará? Y yo dije, sí, señor, la Biblia así lo dice, entonces eso es correcto. 6. Él dijo, bueno, en Mateo 8, la Biblia dice, los trajeron a Jesús todos aquellos que estaban enfermos y afligidos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Y yo dije, él dijo, ¿ve eso ahora, hermano? Se cumplió allí mismo, cada pedacito de eso. Yo dije, bueno, hermano, eso fue 1 año y 6 meses antes que se hiciera la expiación. Eso fue antes que Jesús muriera en la cruz. No había ninguna expiación en ese tiempo. Luego, de acuerdo con su doctrina, entonces la expiación tuvo más efecto antes de que se hiciera que la que tuvo de este lado, después de que se convirtió en la expiación. Entonces él empezó a usar grandes palabras pomposas. Viendo que mi educación era limitada, dije, todavía no tengo el don de la interpretación. Le dije, solo hábleme el lenguaje antiguo y sencillo y hablaremos de ello. Y él prosiguió y él dijo, oh, está en la expiación y así sucesivamente. Le dije, quiero preguntarle algo, hermano. ¿Cree usted que la sanidad divina está en la palabra? Párrafo 7. Lo iba a llevar aquí mismo y en Marcos 11:24 Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, no importa lo que sea. Yo dije, lo colocó Jesús en la palabra, sanidad divina en la palabra. Él dijo, sí, él mencionó todo lo que pidiereis. Dije, eso es correcto. Dije, entonces, si él lo puso en la palabra va delante de la expiación. Oh, él dijo, ridículo, hermano Branham. Dijo, no, señor, eso es sacrílego. Yo dije, oh, no, no es sacrílego.
dije, él tiene que cumplir su palabra. Y yo dije, bueno, le diré algo. En una ocasión había un rey que tenía un gran reino y todo su dominio. Él hizo las reglas y regulaciones, las condenas y así sucesivamente. Y cuando lo hizo, él tenía un cierto pecado que cuando se cometía, la pena era la muerte. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa, hermano José, párrafo del 8 al 11. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje: al que cree, todo le es posible. Predicado este mensaje el día 22 de julio del año 1956, párrafo 8. Y todo hombre que hiciera este pecado morirá por ello. Y un día un esclavo cometió esta pena. Él tenía que morir. Él lo trajo delante del rey y el rey dijo, yo soy un hombre de honor. Cumplo mi palabra y tú has cometido de acuerdo a mis reglas aquí, en mi reino. Y siendo un hombre justo que guardo mi palabra dice aquí que no hay expiación por ese pecado. Tienes que morir. Y lo único que puedo hacer es quitarte la vida. Y el pobre hombre dijo, comenzó a temblar. Y él dijo, ahora espera un minuto. Dijo, enderezate. Dijo, ¿qué puedo hacer por ti antes de quitarte la vida? Él dijo, el esclavo que estaba bajo la pena de muerte dijo, quiero un vaso de agua. Y entonces el rey dijo, denle un vaso de agua. Y cuando la recibió, el pobre hombre a punto de que le cortaran la cabeza, él estaba temblando, no podía sostenerlo. Y el rey dijo, espera un minuto, enderezate, no te voy a quitar la vida hasta que te bebas esa agua. Y él la tiró al piso. Ahora, ¿qué va a hacer él? Ahora, él es un hombre de honor. Él tiene que cumplir su palabra. Y su expiación dice que hay, o quiere decir su palabra decía que no había castigo, o no había redención por este pecado. Y sin embargo, el rey ha hablado y dijo que no lo mataría hasta que se bebiera el agua. Es imposible. Él la tiró al piso, y dijo que. Él dijo, ese fue un desliz del rey. Yo dije, eso es correcto. ¿Y piensa usted que Dios cometió un desliz al no incluirlo en la expiación cuando él lo puso en su palabra? Dije, oh, hermano, eso está más diluido que el caldo hecho con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Dije, eso nunca funcionará. No, señor, Dios lo puso en su palabra y es para todo aquel que cree, solo creyentes. Párrafo 9. Al que cree, todo le es posible, aunque nosotros pudiéramos no tener la fe suficiente. Y quiero que sepan esto. Para comenzar, la sanidad se aplica mucho a la persona que está orando por usted. Eso es correcto, pero no del todo. Es la fe de usted también. Usted tiene que tener fe. Obsérvelo en estas pequeñas palabras que estoy a punto de decir. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le diligentemente le buscan. Ahora, hay mucha diferencia aparte de tener fe en la mente y tenerla en el corazón. El corazón es una facultad mental completamente diferente a la que está en la cabeza. Párrafo 10. La ciencia no sabía esto hasta hace aproximadamente 2 años. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice, tal como el hombre piensa en su corazón. La ciencia dijo, ¿qué tan equivocado está eso? Dijo, no hay facultades mentales en su corazón. Está en su cabeza, en su mente. Usted no puede pensar en su corazón. Usted quiere pensar con su mente. Yo estaba parado en las calles de Chicago hace 2 años cuando ellos pusieron un gran artículo del periódico, tan largo así, entre paréntesis, y yo compré uno de esos, que la ciencia encontró en el corazón humano, entre paréntesis, no en el del animal, en el corazón humano un pequeño compartimiento que ni siquiera tiene una célula de sangre, y dicen que es el que ocupa el alma. El alma descansa en el corazón.
Oh, vaya, miren, Dios siempre está correcto. Finalmente lo reconocieron. Usted sabe, ellos finalmente lo ven de vez en cuando. Así que cuando Dios dijo que el sol da vueltas y la ciencia dice que permanece inmóvil, entre paréntesis, eso es lo que se me enseñó en la escuela. Ahora, allá en California, el observatorio grande allá, dicen ahora que ellos estaban equivocados. Científicamente probaron la equivocación. El sol también da vueltas. Así que allí lo tienen. Párrafo 11. Por último, la ciencia tiene que decir cosas, retractarse, decir cosas y retractarse. Pero, hermano, aquí está un libro que puede leer y que nunca se retractará. La palabra eterna de Dios, y usted puede descansar su alma en ella. No importa si lo puede explicar o no, yo lo creo de todas maneras. Eso es correcto. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Usted puede ser así de simple en su fe. Luego Dios comenzará a trabajar en usted. Sí, Señor, Él está obligado a su palabra. Él dijo, al que cree todo le es posible. ¡Todas las cosas! Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Les serán dadas si tan solo las cree. Eso es el requisito de Dios y la fe es lo que se necesita para mover a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo del 12 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, al que cree, todo le es posible. Párrafo 12. Ahora, esto fue trágico aquí. Y sin embargo, un caso muy sobresaliente que debemos mirar y considerar por unos momentos. Algo extraño. Solo unos días antes de eso, Jesús había reunido a estos mismos hombres y les había dado poder para sanar toda clase de enfermedades, para echar fuera todo tipo de demonios y curar la lepra y resucitar a los muertos. Y Él los mandó y ellos salieron y lo hicieron. Y regresaron con gozo. Pero cuando Jesús hizo un viaje y subió a la cima de la colina, arriba a la montaña, encontramos a estos discípulos en el valle, categóricamente completamente derrotados por un caso de epilepsia. No pudieron manejar ese espíritu maligno. Ahora, alguien dijo no hace mucho, si usted tuviera el poder para sanar a los enfermos, ¿cómo lo tenían los discípulos? Ahora, esta gente no cree que usted reciba el Espíritu Santo como ellos lo hicieron en el principio, pero simplemente no conocen la Escritura y no conocen el Espíritu Santo. La promesa de Dios así lo dice. Y si la gente que no tiene mucha teología metida en la cabeza, entonces ellos solo le creen a Dios y lo reciben. Eso es todo. Párrafo 13. Como un tipo estuvo en un debate, estaba teniendo un debate. Él dijo, no existe tal cosa como Dios. No hay tal cosa como Dios. Seguía haciendo eso. Y un muchachito de apariencia un tanto boba, sentado allí atrás con su cabello colgando en sus ojos y con una chaqueta de overol puesta, él vino caminando con un diente de enfrente por fuera. Se paró frente al incrédulo. Él dijo, comenzó a pelar una manzana. Él dijo, ¿qué quieres? Dijo, solo quiero hacerle una pregunta. Él dijo, bueno, pregunte. Bueno, espere un minuto. Solo siguió pelando su manzana. Le cortó el centro. Él dijo, bueno, lo más pronto posible, dese prisa y diga lo que está haciendo o haré que lo expulsen. Párrafo 14. Bueno, espere un minuto. Él peló la manzana, tomó un pedazo, se lo puso en la boca, comenzó a masticarlo y se lo tragó. Dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Esta manzana es dulce o amarga? El incrédulo dijo, yo no me la estoy comiendo. No lo sé, dijo, eso pensé. Se regresó y se sentó.
¿Cómo sabe usted si hay un Espíritu Santo o no hasta que lo reciba? ¿Cómo sabe usted que Jesús sana o no hasta que lo recibe? Dijo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No importa qué tanto lo lea en la Biblia, eso no funcionará. El Espíritu Santo tiene que darle testimonio, su resurrección en su vida. O no sabe si está dulce o amargo. Eso es correcto. Como el poeta dijo, gustad y ved que el Señor es bueno. ¿Quién lo sabe antes de probarlo? Es el que lo prueba que sabe. Y como dice el viejo refrán, la prueba de que el pastel existe está en comérselo. Así que eso es bueno. Entonces, este incrédulo fue derrotado en este caso. Párrafo 15. Ahora, estos discípulos fueron derrotados debido a su incredulidad. Jesús había subido a la montaña. ¿Y saben algo? Estoy contento que fueran derrotados justo entonces, porque eso sencillamente me aclara todo. Cuando vemos a veces que dicen, oh, aquí, vi que oraron por los jóvenes, vi que oraron por este, no les sirvió de nada, seguro. Los discípulos que tenían poder para curarlo, oraron por el niño. Jesucristo les dio poder para hacerlo y fueron derrotados. Ciertamente, simplemente no tenga nada que ver con eso. Jesús estaba arriba en la montaña y aquí cuando la primera derrota que salió del drama, la escena, aquí estaban todos los pastores y en los valles cuestionándolos. Ajá, pensé que él les había dado poder para hacerlo. Vamos a ver lo que hay. Ahora, allí está. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura del mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 16 al 19. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje al que cree todo lo es posible, el 22 de julio de 1956, párrafo 16. Y los discípulos orando y echando fuera el demonio e intentándolo, el muchacho entrando directamente en la epilepsia, dijo, te dije, dijo, la cuestión de eso es una especie de truco. Los días de los milagros ya pasaron. Y aquí estaba tal vez el hombre, el padre del niño, quizás fue y trajo a su pastor, dijo, pastor, ¿qué piensa de estos discípulos del hombre llamado Jesús de Nazaret? Y saliendo echando fuera a los demonios, según dicen, ah, es telepatía. No hay nada al respecto. Por supuesto, el fariseo Jones conocía al respecto, usted sabe. Déjeme decirle, vamos a tener una reunión de la asociación en unos días. Y si usted trae al niño, escuché que esos discípulos van a andar por aquí. Así que solo lo llevaremos allá y lo retaremos a que lo hagan. Sí, señor. Ahora, ese es solo el diablo, la manera que él obra. Haz algo delante de mí y déjame verlo. 17. Yo tuve un hombre no hace mucho que me retó en la radio. Primero que él le daría $1,000 a cualquiera que pudiera probar que ellos fueron sanados. Sanidad divina. Yo llevé a 2 doctores conmigo y 4 personas. Caminé hacia sus escalones. Dijo, bueno, es en Texas donde nosotros lo tenemos. Dijo, lo que queremos hacer es tomar un cuchillo y cortarle el brazo a un niñito. Y que usted lo sostenga delante de nosotros, los hermanos, y déjenos ver que lo sane. Y entonces le creeremos. Yo dije, usted necesita sanidad en la cabeza. Dije, algo está mal con usted. No está bien mentalmente, hombre. Ciertamente, cualquier hombre que quiera cortarle el brazo a un niño, sostenerlo allí, luego sanarlo delante de ellos, pues ciertamente no tiene nada de sensato. Eso aún va más allá de la respuesta de la inteligencia. Eso es correcto, seguro que lo es. Ahora, yo dije, ¿qué de esta mujer que está aquí mismo?
Y aquí está parado el doctor que dice que ella tenía cáncer y ahora ella está bien. Allí está la declaración del doctor. Yo quiero los $1,000 para un viaje misionero. Él no me los daría. No, no, ciertamente que no. Oh, es solo como el hermano More solía decir. Igual que los ojos de un búho. Mucho alboroto y plumas. Y nada de búho. De esa manera también sucede en esas cosas. Párrafo 18. Ahora, tan simple tratando de esconderse detrás de alguna especie de doctrina de iglesia en lugar de venir y decir que no tiene fe. Eso es todo. Al decir que nunca recibió el Espíritu Santo, no tiene nada en usted que le dé fe. Es Dios el que tiene fe. Y así como usted está lleno de Dios, está lleno de fe. Si usted es un hijo de Dios, usted tendrá a Dios. Él solo habla la palabra y se crea a sí misma. Su palabra es el poder creativo. ¿Cómo llegó el mundo aquí? Él lo hizo de cosas que no eran. Él solo dijo que sea así. Y aquí está. Él creyó su propia palabra. Párrafo 19. Y esta tierra en la que está usted sentado esta noche es solo el poder creado de Dios. De Dios Todopoderoso para crear su palabra. Esta tierra es la palabra de Dios hecha manifiesta. Dígame. Sí, Señor. La tierra misma en la que está usted sentado esta noche, allí está la palabra de Dios. Amén. Ese poste parado allí es la palabra de Dios hecha manifiesta. Yo estoy aquí esta noche debido a la palabra de Dios manifestada. Amén. Oh, vaya. ¿Acaso no le pone eso un ojo morado al diablo? Oh, seguro que sí. Es la verdad, es la palabra. Ahora, allí estaban ellos, y él dijo, ahora, cuando todos ellos salgan allí, trae a tu hijo y veremos qué tanto poder tienen estos discípulos. Bueno, ellos se emocionaron, usted sabe, y aquí estaban parados alrededor, y la asociación parada alrededor con sus manos detrás de ellos diciendo, ajá, ajá, allí lo tienen. El niño no está mejor de lo que estaba, ni un poquito, ni un poquito. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermana Erika, los párrafos del 20 al 23. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Al que cree, todo lo es posible. Párrafo 20. ¿Qué pudiera hacer uno con tal cosa como esa, estando alrededor? Si allí estaba, entonces los discípulos estaban tratando de echarlo fuera, o ellos tenían el poder ahora. Jesús dijo que lo tenían. Cristo les dio poder individualmente para hacerlo, y lo habían hecho antes, pero decían, déjame ver que lo hagas ahora, déjame ver que lo hagas. Ahora, permítame resolverles esto en su mente de una vez por todas. Cuando escuchan a alguien diciendo eso, sepan que es el diablo hablando a través de esa persona. Permítanme mostrarles por la palabra. La primera vez que el diablo se encontró con Jesucristo, él dudó de él. La duda siempre es del diablo. Allí es donde vino el primer pecado. No hay otro pecado sino la incredulidad. La incredulidad es el pecado original y el único. Cometiendo adulterio no es un pecado. Fumar cigarrillo no es pecado. Emborracharse no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Amén. Párrafo 21. Ustedes hablan sobre, la gente dice, hermano Branja, usted dice, les dice que se paren y crean en el Señor Jesús y sean salvos. Eso es lo que Dios dice. El problema con eso es que yo no digo, póngase de pie y hagan como que creen, pero que realmente crean. Eso resuelve toda la cuestión. Eso es correcto. Fe. Note, en el huerto del Edén, el mismísimo pecado original fue porque Eva dudó la palabra de Dios y cuando Satanás se encontró con Jesús y una fruta de Eva, la simiente de la mujer, él usó la misma técnica que usó en Eva. Lo primero fue el apetito. Y la siguiente cosa que él dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro delante de mí.
déjame verte hacer algo, un milagro. Ahora, cuando usted escucha a una persona decir eso, usted sabe quién está hablando a través de esa persona, el diablo. Eso es correcto. Él dijo, déjame verte hacer un milagro ahora, delante de mí, para que yo pueda verlo. Déjame verte convertir estas piedras en pan y vuelve a comer tú hasta llenarte. Creeré que tú eres el Hijo de Dios. Párrafo 22. Jesús regresó directamente a la palabra del Padre. Él pudo haber hecho otra cosa, pero para atraer las bendiciones de Dios al más débil del creyente, usted podría tomar. Usted no tiene que tener dones. Usted tiene que tener fe en la palabra de Dios. Jesús nunca usó uno de sus dones, nada de su poder. Él usó la palabra del Padre. Él se dio la vuelta y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él era uno que profetiza, sabemos que él veía visiones. Él podía decir lo que estaba mal con la gente, decirles cuál era el secreto que estaba en su corazón. Y así sucesivamente, dijo, estas señales seguirán hasta el fin del mundo. Párrafo 23. Un día ellos le pusieron un trapo alrededor de su rostro, unos soldados, y lo golpearon en la cabeza con palo y dijeron, ahora, tú que profetizas, el diablo es el que lo estaba golpeando, dijo. Tú que profetizas, dinos quién te pegó y creeremos en ti. Dinos quién te pegó, tienes un trapo alrededor de tus ojos. Jesús nunca abrió la boca, ni dijo una palabra. Los judíos sobre la cruz. Cuando tenían a Jesús en la cruz, dijeron, ahora, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí, ante nosotros. Suelta tus manos y baja. Y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no escuchó al diablo, no dijo ni una sola palabra, ¿ven? Así que cuando ustedes ven a alguien diciendo, déjame ver que lleves a cabo un milagro, recuerde que es el diablo. Cuando él vino a su propia región, ellos dijeron, ahora vemos aquí sobre tu sanidad por todo el país. Escuchamos sobre la sanidad en aquellos lugares. Vamos a verte hacer algo aquí entre nosotros. Déjanos verlo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo del 28 al 31. Perdón, hermana Beatriz, párrafo sí. Del 24 al 27. Amén. Continuamos con el mensaje, al que cree todo le es posible, párrafo 24. Y Jesús se maravilló de su incredulidad y no hizo allí muchos milagros. Se requiere de la fe de usted también, porque la falta de su poder, la falta de su voluntad de Dios, la falta de fe, incredulidad, por causa de su incredulidad, él no pudo hacerlo. Aquí los discípulos fueron derrotados y justo en medio de su derrota venía bajando de la montaña la persona más hermosa que haya caminado en la tierra, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, todavía débil, probablemente por estar bajo esa gran unción cuando él fue llevado en visión allí y vio anticipadamente. Pedro, Jacobo y Juan vieron la venida anticipada del Señor. Vieron el orden anticipado, como es que Elías y Moisés vendrían primero. Luego Jesús vendría, ellos lo vieron a él. Entonces, la primera venida, Elías y Moisés, y luego volvieron a mirar y vieron solo a Jesús. Cuando él viene después del milenio. Párrafo 25. Noten, en esto, de repente algunos de ellos allí afuera, el fariseo, Jones y demás, dijeron, bueno, mira ahora, aquí viene este tipo. Este es el jefe de todos ellos. Él es el que comenzó todo este movimiento aquí. Entonces ellos van
y miran lo que él tiene que decir. Entonces, cuando los discípulos ven venir al Señor, sabían que él podía hacerlo, entonces partieron hacia él. Y cuando todos ellos se juntaron alrededor de donde él estaba, ¿qué dijo Jesús? Él se acercó a ese grupo de fariseos con sus cuellos volteados. Dijo, ¿Qué disputáis con ellos? Oh, tú, pobre predicador de agua sucia, que le va a cuestionar él a usted. En ese juicio, ustedes se pararán de la misma manera ante él. Dijo, ¿Qué disputáis con ellos? ¿De qué es todo este alboroto? ¿Por qué están cuestionando a estos mis hijos? Oh, vaya, puedo verlo a él mirándolos. Y uno habló y dijo, Señor, veo que él solo es un hombre ordinario. Sin embargo, para él dijo, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos. Dijo, él tiene un espíritu inmundo. Él es un mudo, echa espumarajas, se cae en el fuego y el agua. Y dijo, lo traje a tus discípulos para que lo curaran y no pudieron hacer nada al respecto. Párrafo 26. ¿Puedo ver al fariseo Jones, el pastor? Sí, no pudieron hacer nada al respecto, así que te lo voy a traer a ti. Y dijo, los discípulos no pudieron echarlo fuera, así que te lo traje a ti. Si puedes hacer algo al respecto, si puedes hacer algo, sí. ¿Lo captan? Sí. Oh, vaya, si tú puedes hacer algo ahora. Jesús se quedó allí y miró alrededor y dijo, tráiganlo aquí. Y cuando trajeron al muchacho, ahora al diablo le gusta exhibirse. El diablo lo hace de esa manera, le gusta exhibirse. Sí, él aventó a ese niño en el peor ataque que haya tenido. Cayó allí mismo en el piso para tratar de asustar a Jesús. Cuando él cayó a tierra, comenzó a echar espumarajos ante los discípulos. Ellos se asustaron un poco, pero usted no lo va a asustar a él, hermano. El diablo arrojó a este niño en un verdadero espasmo. Él cayó en la tierra. Lo hizo y echando espumarajos y dando vueltas en el piso, simplemente arrojándolo al niño en el peor que haya tenido. Porque sabía que su tiempo estaba a la mano. Jesús miró al niño y él dijo al padre, le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? El párrafo 27. Y él dijo, desde niño, él cae en el fuego y todo. Y cuando él captó su atención, ahora vamos a sacar un drama de aquí. Oh, vaya, aquí está un valle. Allá está una montaña. Allá arriba, en la montaña donde Dios descendió, le hizo sombra a él y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y aquí está él, parado aquí, ahora, la montaña. El padre había estado con él. La paloma estaba sobre el cordero y la paloma todavía está sobre el cordero. Y él lo sabía. ¿Qué está tratando de hacer? Él acaba de decirlo antes de eso. De cierto os digo, el padre puede, no puede mi hijo hacer nada por sí mismo si no lo hace. Ve hacia el padre. ¿Es eso correcto?
San Juan 5:19, yo veo visiones, yo no hago nada excepto que el Padre me muestre en visión qué hacer. San Juan 5:19, yo no hago nada. Amén, mi hermano. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 28 al 31. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, hermano? Hermano, sí se le escucha. Amén, hermano. Sí. Vamos a continuar con el mensaje. Al que cree todo le es posible. Párrafo 28. Los discípulos están derrotados. El Padre está parado un poco hostil. ¿Por qué? Bueno, ahora sé que Él no lo hará, porque si Él no lo hace, si estos discípulos no pudieron hacerlo, entonces Él no puede creerlo. Empiezo a creer con usted, pastor, que esto es solo un montón de farsa, un montón de sugestión, un montón de algo mental o telepatía o algo. Eso es todo. Comenzó a pensar eso en su corazón. ¿Ven cómo la incredulidad se apodera? Oh, a mí no me importa cuántas veces eso falle. Él sigue siendo Dios, el sanador. Si yo oro por 500 personas esta noche y todas las 500 se mueren en la mañana, él es el mismo sanador que fue esta noche. No tiene nada que ver con eso. Yo sé que Dios así lo dijo y eso lo concluye. Su palabra así lo dice. Párrafo 29. Miren a Elías cuando salió un anciano profeta. La paloma estaba sobre él, así que Acab había llamado a los sacerdotes allá y Elías le cortó sus cabezas a 400 de ellos. Esa tarde se fue y se sentó en la montaña. Dijo, ahora voy a orar para que llueva 3 años, para que llueva 3 años y 6 meses, palabra incierta, lluvia, y colocó su cabeza entre sus viejas rodillas huesudas y oró, dijo, oh Dios, manda la lluvia. Dijo, Jesse, ve a la cima de la montaña y ve si hay nubes arriba del mar. Jesse subió y dijo, no hay señal. Oh, vaya, cómo la incredulidad captará eso, pero él todavía es Dios. Dijo, oh Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha la oración. Jesse regresa. Bueno, acabo de bajar. Regresa otra vez. Mira otra vez. Se mira como bronce. No hay señal de lluvia. Mantente quieto. Volvió a inclinar su rostro. Oh, Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mándanos lluvia. Vuelve a subir. No hay diferencia. Párrafo 30. Él subió 7 veces. Después de un rato, Jesse bajó y dijo, oh, vaya, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué tan rápido la incredulidad pudo haber dicho? Sí, eso es todo lo que puedes hacer por mí. Si es todo con lo que puedes ayudarme, bueno, no lo tomaré. Pero Elías tenía algo en él que sabía que esa era una señal de Dios. Bueno, yo fui anoche a la reunión. Tenía un dolor de cabeza, había estado enfermo por 1 o 2 semanas o 1 mes. Me sentí
mejor, pero no estoy del todo bien. Tenía una mano paralizada, podía mover mis dedos, pero vaya, es. Oh, hermano, qué tan rápido comienza a trabajar la incredulidad allí mismo. Oh, pude ver un poquito. He estado ciego, pero puedo ver un poquito. Pero tal vez si me hubiera esforzado lo suficiente, podría haberlo hecho de antemano. Oh, pobre, no sé cómo llamarte. Eres una excusa como cristiano. Eso es correcto. Párrafo 31. Elías no hizo eso. Cuando Elías tuvo la primera pequeña señal, pequeñísima, él se levantó y dijo, aleluya, tanto trajo el barril recolector de lluvia. Preparen todo, escucho el sonido de lluvia abundante. Si puedo mover ese dedo, aleluya, quítenme las muletas de debajo de mí, allí voy, doctor, le voy a pagar mi cuenta, ya no la necesito, gracias, doctor, por todo lo que ha hecho, pero ya no voy a necesitar su servicio, escucho el sonido de lluvia abundante, sí, señor, está bajando por la tubería de la lluvia. Ahora me voy a quedar justo allí a pararme y agarrar cada gota de eso. ¿Ven? Oh, él estaba listo. ¿Qué tan rápido hace su agarre la incredulidad? Y tal vez el padre, esa es la razón por la que él dijo, si puedes hacer algo por ella, muy bien. Ahora, Jesús se acercó para entablar una conversación, igual como lo hizo con la mujer junto al pozo. Dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Oh, él dijo, desde niño, una vez mirándolo a los ojos, algo vino sobre él. Entonces él dijo, ten compasión de nosotros. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Hermanos, para concluir este mensaje, la hermana Edith va a continuar con los párrafos del 32 al 35. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, al que cree todo le es posible. Párrafo 32. Una vez que miró el rostro de Jesús, supo que no era una telepatía mental. Podía decir que había algo en esa persona que nadie más tenía. Y cualquier hombre o mujer que alguna vez mire a la cruz de cara, el otro día, tengo una pequeña cruz colgando de mi parabrisas. No sé cuántos me han dicho, hermano Branham, eso parece una cruz católica. ¿Desde cuándo los católicos tienen la opción de la cruz? ¿Desde cuándo la cruz se convirtió en un emblema de la fe católica? La cruz es un emblema de la fe cristiana, no católica. No, señor. Dijo, ¿por qué la trae allí colgando? Un tipo que iba conmigo mientras conducía, viniendo de Seyerburg, me estaba destrozando un poco. Por alguna razón les gusta hacer eso. Siempre y cuando no lo estén destrozando a él. 33. Dijo, ¿por qué la colgó allí? Le respondí, ¿sabe algo? Cada vez que volteo mi rostro aquí en esta región, cuando llega el verano, hay una mujer desnuda parada en el patio, en la calle o en alguna parte. Yo miro la cruz. Amén. Prefiero mirar eso. Él ya no volvió a decir nada. Yo dije, ¿y ahora? Yo veo donde fui redimido. Allí yo veo sus llagas. Yo fui curado. Una vez fui ciego, no tenía ojos con los cuales mirar, y le prometí a él que si me sanaba, yo miraría las cosas correctas. Y yo sé que esa es la cosa correcta en la cual mirar. Yo miro al Calvario.
Es un memorial para mí que mi Señor murió. Él me sanó. Y allí en esa cruz donde Él perdonó mis pecados, allí en esa cruz donde Él me quitó todas mis preocupaciones, en esa cruz, Él me sanó con sus llagas. Yo dije, yo miro eso, volteo mi rostro, miro la cruz. Muy bien, depende de lo que usted está mirando. Eso tiene mucho que ver con eso. Mire a la cruz una vez, vea cuánta diferencia. 34. Ahora, cuando este hombre miró el rostro del Señor Jesús, Él estaba ungido, Él era el ungido de Dios. Aquí estaba Él, parado allí, el hombre ungido, Dios en el hombre. Y cuando Él lo hizo, hubo algo que atrajo al hombre. Mírenlo, Él dijo, ten compasión de nosotros. Ahora, Él está en los terrenos correctos. Él está llegando a los terrenos para suplicar misericordia. Él está llegando al propiciatorio. Y esa es de la única manera que ustedes recibirán algo de Dios. Es venir al propiciatorio, no al juicio. No en base a ustedes mismos, sino en las misericordias de Dios. Ahora, está en los terrenos para sanidad. Allí no hay un si puedes en eso. Él lo colocó en Jesús ahora. Observe. No más, Señor. Ahora Él dice algo diferente. Jesús entonces lo coloca de nuevo en Él. Él dice, oh, puedes creer, puedes rechazar al pastor Rabí de por aquí, puedes quitar toda esta duda de ti, puedes creer ahora. Párrafo 35. Y el padre lo miró a él en la cara, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Algo lo impactó. Un cambio había venido a su corazón en ese preciso momento y él dijo, Señor, yo creo, perdóname. En otras palabras, perdóname por mi incredulidad. Durante todo este tiempo he tratado de creerle a los fariseos. Dudé cuando los discípulos fallaron. Perdona, Señor, de mi incredulidad. Y con lágrimas bajando, el Espíritu de Dios había golpeado su corazón. Y él dijo, Señor, yo creo, perdona mi incredulidad. O la Biblia lo cita, ayuda mi incredulidad. Era, perdona mi incredulidad. Allí está él parado. ¿Qué es eso? Ahora observe, hace unos momentos él estaba, Señor, si puedes. Pero cuando Jesús captó su atención, él no era Señor, mayúscula, S-E-N-O-R. ¿Qué había sucedido? Cuando él llegó al propiciatorio, encontró misericordia. Aleluya. Ya sé que piensan que estoy loco. Quizás lo estoy. Pero déjenme en paz. Soy feliz de esta manera. Mire, si puedes. Pastor, yo creo que usted ha estado correcto. Si puedes. Y él lo miró a él, dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Él dijo, entonces ten misericordia de nosotros. El trono de misericordia. Él encontró perdón, pidió perdón y se arrepintió. Y ahora, Señor, yo creo. Perdona mi incredulidad, Señor. Señor significa posesión. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén, hermana. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanos. Dios les bendiga a todos. Sin antes de anunciar el mensaje que vamos a lecturar el día de mañana, si Dios permite, guiado por el Espíritu de Dios, predicado en Chevron Hall, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1956. Vamos a darle gracias. Grandioso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por este compañerismo que tú nos has permitido, Señor, lecturar estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor, a través del séptimo ángel que estaba ahí en la Biblia, Señor, grabado mucho tiempo y escondido para los sabios y entendidos, y que tenía que ser revelado para niños que deseen aprender, oh Padre. Así como en toda la Biblia se ha cumplido, asimismo en este último tiempo, oh Padre amado, Apocalipsis 17 estaba escrito, sino que en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste de tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces este profeta se fue, pero ha quedado el alimento espiritual para vuestras almas, Padre. Un almacenamiento para todo el mundo, oh Padre. Cuando tu Hijo Jesús vino en la escena, vino a salvar a todo el mundo. Pero es al que puede alcanzar a ver, así como tú dijiste, el predestinado, Padre amado. Entonces nosotros que hemos captado tu mensaje, queremos hacerlo de la mejor forma, Señor, porque en este último tiempo es la idónea, Señor, la novia idónea que estará junto a ti en el milenio, Padre. Siete fiestas tú enviaste en tu programa desde cuando iniciaste, Señor, desde allá en la eternidad. Entonces esas siete fiestas vino en la escena desde que empezó en este espacio llamado tiempo. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Siete fiestas, oh Padre amado, para el pueblo de Dios, el pueblo elegido y la novia gentil en la escena, Señor, captando, porque el séptimo sello es paralelo a la séptima trompeta, oh Padre. Muchas gracias por ese conocimiento, por esa sabiduría que tú nos enviaste, Señor, en este último tiempo, la ciencia de la sabiduría, así como también la unción del águila, oh Padre. Pero esa unción del águila venía pegada con gente, personas con percepción profética que lo iban a captar, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos acercamos de ti, no de nosotros mismos, Padre, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No es que nosotros hemos querido hacerlo estas cosas, Señor, no, Padre, tú enviaste esa unción y lo estamos realizando, Padre. Que este mensaje, que en este último tiempo sea dirigido para todo el mundo, Padre, a todos los que estarán escuchando, porque habrá necesidad de aquellas almas que estarán sedientos de sed y justicia, oh Padre. Los hermanos y hermanas que están en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has permitido y nos ha dado la oportunidad de conocer estos gloriosos mensajes, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos nuevamente reunidos de esta forma, Señor. Ayúdanos, Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga a todos. Amén, hermanos. Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos, mis hermanos. Señor Jesucristo le bendiga a todos, hermanas, hermanos. Amén. Shalom, hermanos. Shalom, shalom. Bendiga, hermanos. Con su palabra.
caída vino porque la novia de la vida decidió apartar su mirada hacia aquel árbol helado y de él se maravilló. Pero a buen fin de la caída hallado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida y estamos maravillados de la palabra. Su palabra quiere